Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las últimas palabras de Cristo aquí en Palma del Río. Cristo muere en la tarde del Jueves Santo. Cristo muere en su cruz. Cristo muere para los palmeños. Nos encontramos en la capilla del Santísimo Cristo de la Aspiración, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Estamos aquí ante, ante su Madre, Nuestra Señora de los Dolores con su rostro dolorido, llorando ya a la ausencia de su hijo. Hoy se encuentran con nosotros, en este cuarto programa de Pasión por Palma, Rafael Pérez Rossi, hermano mayor de esta hermandad. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Eh, Carlos Corredera, secretario de, de esta hermandad. Buenas tardes, Carlos. Pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por, por dedicarnos estos momentos tan, tan especiales que le vamos a acercar. A, a los cofrades, eh, a su casa, a través de, de Prama del Río Información. Pues nada, Rafael, cuéntanos un poco en, esto, en estos últimos días ya, que de la cuaresma, que, que ya estamos en plenas vísperas de, del domingo de, de Ramos, ¿cómo ha ido ese, ese culto, ese, ese, ese solemne a, al Santísimo Cristo, a la Aspiración? Pues muy bien, verdaderamente muy bien. Este año se ha enfocado, digamos, de otra forma. Diferente, el guión lo ha hecho todo nuestro conciliario, don Francisco, marcado con Carlos, que fue el que habló con él, más o menos, de cómo queríamos llevarlo, y lo ha hecho todo él y muy bien. Muchos hermanos, más que otros años, y muy bonito, la verdad, un muy momento muy, muy solemne, pero muy bonito, como nos gusta a nosotros, verdad. Muchísima solemnidad, además, algo muy característico de esta hermandad en todos y cada uno de, de sus actos. Eh, Carlos, eh, ¿cómo se, se va a desarrollar esa estación de penitencia de, del Jueves Santo? Bueno, lo primero que deseamos es lo que deseamos todos los cofrades, ¿no? que nos sonreímos y es que se pueda desarrollar, que se pueda, que se pueda llevar a cabo. Mm, tenemos ya todo preparado. junto con nuestro vocal de estación de penitencia, que es nuestro vice mayor, Manuel Pérez Peso. Hemos hablado ya de qué queremos en cada calle, qué marcha nos gustaría en cada lugar. y sobre todo. Nuestro guión es sencillo. sobriedad, austeridad y como nuestro lema dice, silencio, orden y devoción, nuestros hermanos lo tienen más que asumido. lo tienen dentro del corazón y como la Junta de Gobierno también, pues ese es el guión que, que esperamos para el Jueves Santo. Dios quiera que, que se pueda cumplir. El año pasado eh, la lluvia sorprendía como a tantas cofradías de, de, de Andalucía y también de nuestro pueblo sorprendía a, a esta hermandad eh, por las calles de, de nuestro pueblo. Afortunadamente, pues todo quedó simplemente en un pequeño aguacero, en un sustillo, pero... Llevaba ya la hermandad dos años en casa, entonces algo pues también para los hermanos y por supuesto para las hermandades de Cofradía no poder tener, eh, gozar de esa magnífica tarde del Jueves Santo en Palma de Río. Dios los quiera que este año pues se pueda procesionar por las calles de Palma y disfrutar de estas hermosas imágenes porque además no nos cabe duda que hay una belleza infinita en de cada una de ellas. Silencio, orden y devoción es el emblema de, de, esta, de esta hermandad y ellos pues lo pregonan por las calles de, de nuestro pueblo eh, poniendo el ejemplo y el discurrir de, de esta hermandad por, por las calles de Palma del Río. Nos encontramos ante la Santísima Virgen de los Dolores vestida en esta ocasión de Brea que ya muy pronto pues será eh, cambiada para. vestida de reina para, para su procesión. Cuéntanos un poco, Carlos, cómo va y la Virgen, quién está quién está encargado de, de realizar esa esa labor y esa tarea. Bueno, pues nuestro hermano Francisco Jesús Rodríguez Ruiz es el, el encargado de. de. y tiene el honor. De, de vestir a, a nuestra madre de los Dolores y la verdad es que yo no sé mucho cómo va a ir. No me gusta preguntarle porque no me gusta ni verla siquiera vestirse. Me gusta. me gusta verla vestida entera ya. y llevarme esa sorpresa. Pero conociendo a Frank como, como lo conocemos, sabemos que va a ir sobria, elegante y que es también la característica que le queremos dar, esa nota que le queremos dar al Jueves Santo de Palma del Río. No nos cabe duda que, que, va a ir, que va a ir elegante y, y Fran, como bien has dicho, pues vestidor parmeño, algo de que de lo que debemos de sentirnos muy orgullosos y de lo que mmm, hay que dar gracias que esta hermandad pues apueste por tener a alguien de hermano de la hermandad, pues dedicado a realizar esa tarea que, que siempre es una labor callada, ¿no? Siempre parece que queda en un segundo plano, parece que, que todo pues está hecho y que. Pero es una labor muy importante del día a día, el cuidado de, de la ropa de todo lo que la, la Virgen y las imágenes tienen y, y es algo que, que hay que admirar también. Eh, Carlos, cuéntanos un poco, eh, un poco de historia de la hermandad, ¿en qué capilla nos encontramos? Siempre ha estado la hermandad en, en esta capilla. Cuéntanos un poco, Carlos. Sí, bueno, nosotros le tenemos un, un cariño. Todas las hermandades le tienen un cariño muy especial, evidentemente, a su a su capilla, ¿no? A su casa, pero realmente es que esta es nuestra casa, porque antes lo comentábamos así un poquito fuera de cámara, hablando mientras comenzábamos la entrevista y no comenzábamos que, que esta capilla lleva siendo propiedad entre comillas, ¿no? De, del Santísimo Cristo de la Aspiración, pues desde la fundación de la parroquia, desde que en 1758 la hermandad se funda, pues nosotros estamos aquí, bueno, nuestros hermanos de hace más de 250 años, están aquí. Es una capilla un poco especial dentro de la, dentro de la iglesia, puesto que conserva las pinturas originales, del, las del techo del siglo XVIII, las de las paredes del siglo XIX. Luego la hermandad hizo una gran labor de restauración, apostó por, por hacer una restauración grande de la capilla para que todos nuestros hermanos y todas las personas de Palma y de fuera que quisieran verla pudieran ver la situación original de la capilla nos costó porque vosotros sabéis tú que eres de, de hermandad y además tenéis una capilla en la hermandad de Nazareno que es una maravilla sabéis que cuesta mucho pero que realmente es una labor de la que luego te sientes muy orgulloso porque si nosotros trabajamos por tener los pasos dignamente por tener las imágenes dignamente cómo no vamos a trabajar por tener nuestra casa dignamente verdad en la casa de, de esta hermandad, ¿no? Eh, donde se encuentran lo, los sagrados titulares durante todo un año. Nos encontramos ante, ante una de las... ante las imágenes pues... más hermosas ¿no? de Nuestra Semana Santa. Siempre que ent hemos entrevistado a todas las hermandades, pues he dicho ante la, las más hermosas. Porque yo creo que, que todas la, 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 las imágenes de, de Nuestra Semana Santa del Palma de Río es un pueblo que puede presumir de... de todas sus su imágenes, de todas sus tallas. Eh, tenemos tres imágenes aquí eh, que son de un escultor sevillano y el Cristo pues pertenece a otro a otro escultor. Cuéntanos un poco, Carlos, de a quién pertenecen estas imágenes. Bueno, pues tanto la imagen de María Santísima de los Dolores como como las imágenes secundarias que se suelen llamar, eh, ¿verdad? En el mundillo de la Semana Santa, Santa María Magdalena como San Juan Evangelista, son de Manuel Escamilla. Cabeza. ...un escultor sevillano, fallecido no hace mucho... ...tiene algunas imágenes en la Semana Santa de, de Sevilla... ...quizá por ahí es un poco más conocido... ...y sí que es verdad que dentro de ella... ...a todo el mundo le resalta especialmente... La, ...el rostro de la Madalena, de María Magdalena... ...un rostro realmente bello de, de la Semana Santa de Palma... ...el Cristo de la Aspiración es un poco diferente, estas imágenes... De las que hemos hablado antes, tienen más estilo barroco, sevillano, aunque sean del siglo XX. El rostro, el, la imagen del Cristo de la Aspiración es de Fray José María de Madrid, un monje del monasterio de Santiponce de, de, de Sevilla. Y entonces, al ser el castellano, realmente es un imaginero. Da la casualidad que es un monje, que además es imaginero, tiene, tiene tallas en Palma de Mallorca, tiene tallas en Castilla-León, en Madrid Capital. Y entonces es un estilo más sobrio, más castellano. Pero realmente es un estilo que a la hermandad, si uno lo piensa, le pega mucho. Porque esta hermandad que tiene un estilo sobrio de procesionar y austero, pues la verdad es que la imagen del Cristo le pega mucho. Es un Cristo que realmente evangélicamente es perfecto, no tiene corona de espinas, no tiene lanzada, puesto que la lanzada se la gana al Señor después de, después de la aspiración. Está clavado con cuatro clavos y además es el único crucificado de Palma del Río que está clavado por las muñecas, que realmente fue el sitio en el que clavaron a Jesucristo. Datos muy interesantes que nos acaba de ofrecer Carlos y, y por supuesto, pues hay que tener en cuenta a la hora de, de ver desfilar este. Esta, esta cofradía por las calles de, de nuestro pueblo. Rafael, ¿alguna reflexión a los hermanos, a la, a la juventud ¿no? de, de esta hermandad y a aquellos que aún no pertenecen a, a esta cofradía? Bueno, reflexión: reflexión es que vivamos como siempre lo que es la Semana Santa, ¿no? lo que es la Cuaresma, que es muy importante para todo cristiano que el jueves santo si Dios quiere por pues los hermanos tenemos aquí y que procesionamos como sea procesionen como han procesionado siempre con la misma austeridad que siempre hacen es verdad que ya saben saben de un año a otro y le agradecemos la forma que tienen ellos de, de llevar la procesión la procesión no es que se debe sola pero nos ayuda mucho ellos si tienen que ir con su pareja ellos miran al lado y siguen con su pareja. Y es muy importante eso. Es verdad que saben, pienso que ellos saben dónde vienen. Saben que si la hermandad marca una línea y la, la línea es de estar en la calle con una sobriedad y una seriedad, ellos la cumplen. De, bueno, la cumplen de sobra, ¿no? Es de agradecer, ¿no? A la juventud, bueno, hay, hay, hay bastante jóvenes que han llegado a la hermandad, como antes hablaba de Frank, como antes hablaba de. Bueno, estaban, está María, está allá. Y, bueno, una serie de jóvenes que estamos cerquitos aquí, ¿no? Y hombres que poquito a poco han formado un grupito entre ellos. Y que debe ser de venir, o sea, el futuro de esto, de, de, de y sabiendo dónde están. Es muy importante que ellos saben, y están, están aquí porque les gusta la hermandad, ¿no? Y saben, saben lo que, lo que deben de llevar y el, el legado que se les va a entregar aquí a un tiempo, porque, claro, evidentemente nosotros, de aquí a unos años, pues tendrá que pasar esto a otros manos, ¿no? Y esperemos, esperemos que la línea marcada de años atrás, el antiguo hermano mayor, Marco, quizás si me apuran mal la primera refundación que hubo, que es verdad que marcaron esta línea, de hecho el lema lo sacamos de ahí ¿no?... y se ha seguido y cuesta mucho trabajo, es verdad que cuesta muchísimo trabajo. Esto de ir a lo mejor más en silencio es más complicado, pero sí que es verdad cuando te da mucha satisfacción en la calle, cuando veas gente que, que se presina que se calla, que calla a otra gente y la verdad es que nos gusta, nos gusta y apostaremos, si Dios quiere, muchos años por la línea esta. Esperemos que casi lo sea, no nos cabe duda. ¿Sí? Eh, Rafael, eh, esa jornada de, de Jueves Santo, eh, el Señor ya sabemos que, que va en, en su Calvario, en su paso, con María Magdalena a los pies, llorando ya a la muerte de, de su Señor. Eh, su acompañamiento musical, ese tiro de capilla que va marcando eh, esas saetas del silencio y esas composiciones musicales que, que abren el paso, el camino de, del Señor por las calles de nuestro pueblo. Eh, la banda de música de, de la Virgen, eh, cuéntanos un poco. Bueno, pues llevamos ya varios. Este es el cuarto año, si no me equivoco, que llevamos con la banda de música del Cuervo. Se nos ofreció hace cuatro años que no, la antigua banda no podía venir y se ofreció esta banda. No sé cómo, verdad, creo que fue el Rafael que buscó y la encontramos. Y mira, la verdad que creo que acertamos. Esta es una banda realmente nueva, muy nueva. O sea, gente Chavalitos son muy jóvenes de, de, de conservatorio, pero la verdad que suena muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos mucho, digamos, mucho… O sea, con el director tenemos una cosa especial, que él nos dice, oye, las marchas que os gustan ustedes… Eh, marcha, digamos, un poco más fúnebre, independientemente de que se metan algunas otras, porque, claro, sabes que a los costreeros también les gusta a lo mejor quizás otras marchas, es complicado, muy complicado sí. que vaya. Mmm, pero vamos, mmm, si hablamos de costreeros los que van debajo del paso llevan ya algunos más de 20 años, han salido sin banda, y, y es verdad que es de agradecer la forma que tienen también de, de actuar con nosotros, ¿no? Siempre han estado a disposición de, de la. De las primeras cuadrillas de costaleros, ¿no? Sí, sí, la Virgen de los Dolores, yo... ...pues estamos hablando de los 81, creo, si no me equivoco... ...82, por ahí andaría, estaría la del Huerto... ...la hermandad del Huerto... ...y después salió esta cuadrilla, que salió, fue Antonio Agüera... ...el, el primer capataz con, con una serie de costaleros... ...que de los últimos quizás fueron hace poco... ...de los que salieron a primera hora... ...y después ha seguido, ha seguido... ...después se fundó la cuadrilla de costreros con el Cristo... ...que fue una cuadrilla de mujeres... ...la primera puede tener en el Cristo, muy aparente eso, ¿verdad?... ...poquita a poco, pues unas por, por este tema de, a lo mejor por familia... ...por edad, pues han ido, pero aún siguen algunas chicas... ...debajo del paso de, del Cristo, es muy bonito... ¿no? ...y la banda pues, como retomando antes lo que me has comentado... ...pues va muy bien con nosotros, va muy bien porque el estilo de ellos nos gusta... ...es una banda que viene como añor de dos a lo que eh, digamos el devenir de la hermandad... ...y la seriedad también se la impone ella evidentemente ¿no?... Muy, ...para nosotros es muy buena banda... ...nos gusta bastante... ...Dios quiera que lo conservemos porque esto es lo que pasa... Que ...cuando las bandas empiezan... ...y a lo mejor si de aquí a unos años pues... ...esa banda sigue subiendo igual... ...no podemos tenerla pero bueno... ...mientras que... esté aquí con nosotros pues la disfrutaremos evidentemente. Un emblema... ...silencio, orden y devoción... ...una historia... ...y una tradición... ...con Cristo muerto por las calles de nuestro pueblo aún en la cruz, con María Magdalena a los pies del Señor, la Virgen arropada siempre por San Juan, el discípulo amado. Con esta cofradía ponemos rumbo a la madrugada del Viernes Santo. Nos despedimos en esta tarde tan especial, hablando del Jueves Santo, aquí con ellos, con Rafael Pérez Rossi, con Carlos Corredera. Ellos nos han querido ofrecer todo en cuanto a esta hermandad. En muy breve tiempo nos han contado su historia, sus inquietudes, una reflexión a los jóvenes, a, la, a todos los hermanos, a los hermanos nazarenos, penitentes, a todos ellos, desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración, hoy por hoy, en Pasión por Palma.